Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, everyone. How are you doing? Are you guys okay? Are you guys okay? Well, I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Okay, very good. I'm really great tonight. Yeah, tomorrow we are off, right? We have a day off tomorrow. What about in your jobs? In your jobs, are you still working tomorrow? I'm not. Oh, great. Great. I'm not working. Oh, God, you're resting. Excellent. Are you celebrating the Father's Day? Are you celebrating? Do you have plans? I am. Okay. Yes. Okay. Uh-huh. My daughter started tonight. My oldest daughter made an apple pie tonight. We baked an apple pie for his dad. Oh, this is very exciting, right? It is very exciting to see the kids excited for the Father's Day. Okay, people, we are going to start a class. How do you feel? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos hasta el día de hoy? Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. Yeah, I read your text message. Are you having trouble with your cell phone? Yes, teacher, thanks. Oh, okay. Okay. A ver, ¿cómo se siente? How do you feel, Luis Reinaldo? ¿Cómo vamos con la clase, con los contenidos? ¿Cómo va todo? Very good, very good. Okay, nice. A ver, ¿ya se metieron a la plataforma? ¿Ya están en la plataforma? ¿Ya vieron que hay dos posts a los que pueden acceder para practicar? El día de ahora vamos a comenzar con uno de ellos, ok, con el último post. Ahí vamos a iniciar nuestra clase. Solo voy a tomar la asistencia, así que por favor recuerden el requerimiento. What's the requirement? You have to turn on your cameras. And when you hear your name, you say present or here. Okay. Then here we are. What date is today? Dear students, what date is it today? Today is Thursday. Today is Thursday. Yes. Thursday. 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 Mm-hmm. Okay, but what's the date? What is the date? 16. Uh-huh. June? June 16th. June the 16th. A ver, digamos la fecha. Today is Thursday, June the 16th of 2022. That's the complete date, guys. A ver, quiero escucharlos definitivamente. I need to hear you guys. What date is it today? This day is June 16, 2022. Okay, okay. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver entonces, voy a tomar la asistencia. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Okay, Carla, I saw your message. Alejandro, is it Alejandro here yet? Not yet, okay. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay, Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos.
Gilbert, I saw you over there, but I don't hear you. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Aquí. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Okay, Hernán. I did not replace these items. A ver, that... Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Or whenever they are available. Idalia. No Idalia yet. Okay. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Okay. José Jair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present, teacher. Okay. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Jensi Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Oliva Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Okay, thank you. Carla Vanessa Prunera. Well, she's on her way home. Okay, great. Okay, people. So now we are going to start a class by doing the feedback. We are always doing a feedback to start, okay? Just let me ask you, okay? What's your company known for? What does your company do? What does your company do? What is your company known for? Lo voy a escribir en el chat y luego nos vamos a ir a ver algunas slides, okay? Okay, what does your company do? What does your company do? What does your company do? Do you remember the verbs that we were using to answer that question? Do you remember the short conversation we practiced? We use the verbs like produce, right? Pero para contestar esta pregunta, es como que me están preguntando por mi compañía. Sí, yo soy parte de la compañía. Entonces, cuando yo contesto, voy a contestar we, porque me voy a incluir en la compañía, ¿ok? What does your company do? We produce, ¿ok? We produce, let's see, the best pupusas, right? Or we produce pupusas. Right, pupusas to export. Okay, voy a poner así la respuesta ahí, solo como un recordatorio, okay, y un ejemplo de lo que vamos a ver ahorita. Luego teníamos la otra pregunta: What is your company known for? What is your company known for? What is your company known for? ¿Cómo contestábamos este tipo de pregunta? My company. Podemos decir el nombre de la compañía en ese momento. Okay, voy a poner my company. Is known for the variety. Variety of variety of ingredients we produce.
All pupusas we produce, right? Hey, it sounds better. All pupusas we produce. Okay. So my company is known for the variety of ingredients of pupusas we produce. Okay, you can find ayote, you can find cheese pupusas, you can find cheese loroco pupusas, okay? You can find beans and cheese pupusas, right? Mixed pupusas. So here we are going to say why, right? Why or what is the aspect or the characteristic of your company that differentiate from the competitors, okay? From the competitors. This is reputation, okay? This is reputation. What is your company known for, okay? Ahora vayan pensando en su compañía donde ustedes trabajan para poder contestar estas dos preguntas. Pero antes, vamos a ir a aprender un poquito de vocabulario con los verbos porque definitivamente necesitamos verbos para poder contestar estas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, vamos a hacer un pequeño jueguito, vamos a dividirnos en tres grupos, ¿ok? Vamos a dividir en tres grupos, tenemos 18 participantes, o 17, right? 18. 18 or 17 in this case, I don't know if I am counted on this list. No, I'm not counted, right? Because I'm the veteran. Okay, there we are. Okay, vamos a ver. Where is my pencil? Okay, los vamos a poner en el chat porque mi lápiz se me cayó y está hasta allá y hasta moví mi cámara. I'm sorry. Is it okay now? Haha, here I am. Oh, sí. Es que esta es de las que hay que ponerles leña para que calienten, permítanme. Vamos a ver. Ay, no, siempre, ¿verdad? A ver. No worry, teacher. Yes, I worry. A ver, vamos a ver. Thank you very much for your comprehension, right? One second. A ver, ¿dónde estoy? Estoy acá, luego estoy acá. Nada. Vamos a ver. ¿Sí? Nada. Bien, voy a cambiar la cámara. Nada tampoco, right? This is very interesting. One second. Ahora sí tiene que agarrar la Logitech. Oh, yeah, I knew it. Es que miren, cuando yo enseñaba fotografía, claro, los principios son los mismos, ¿verdad? Pero los aparatos y los devices han avanzado tanto que hay que irles descubriendo, ¿verdad? Entonces creo que se comprende. Esperemos que sí. Espérenme. Aquí. Bye. Entonces, decíamos que nos vamos a ir en tres grupitos. Vamos a ver, ¿soy yo el árbitro o ponemos un árbitro de ustedes? Vamos a ver, yo voy a ser el árbitro. Vale, vamos a ver entonces. Díganme tres personas que quieren que sean los tres líderes de grupo. A ver, propónganme tres personas ahorita. Vamos a ver. Rosa, ¿quién propone? Quiero ver. No sé si Carla Vanessa está ahí. Carla, okay. Vanessa Prunera. Vamos a ver, Carla Vanessa está por ahí. ¿Quién secunda? ¿Secundan? Carla Vanessa está por ahí. Creo que no.
Carla. No, 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 no conecta. A ver, dígame usted entonces. A ver. Oscar Alberto, ¿a quién propone? ¿O los elijo yo dedocrático? No lo escuchamos. You're muted. Espérame que no me acuerdo los nombres. Yancy Guadalupe. Yancy, are you there? No, Yancy, I think it is. Ajá. Yes, yes. Ok, ¿quién secunda, Yancy? ¿Quién secunda? ¿Quién secunda? Ok, Carmen, ok, perfecto, Rafael, perfecto. Bueno, entonces Yancy es la líder del primer grupo. A ver, vamos a ver. Yancy sería la del primer grupo. A ver, la del, en el grupo número 2, otra moción. A ver, tráiganme otra propuesta. A Rosa del Carmen, dice. A Rosa del Carmen nos están proponiendo por acá, en el chat. Vaya, vamos a ver. Juan dice Rosa del Carmen. ¿Quién secunda? Excellent, there we are. Entonces, group 2, Rosa del Carmen. Ok. And group 3. A ver, una propuesta. I'm una here, propuesta. Teacher. Hello? Oh, ok, Carla. Very good, nice. Nice that you are already at home. Let's see. Ah, Juan Francisco propone a Carla. ¿Quién secunda? Ok, tenemos ya, ok, perfecto. Entonces, Carla sería la líder del grupo 3. Ok. Bien, vamos a hacer así. ¿Ya? Vamos a hacer así. Voy a... Permítanme. A ver, somos 20 en este momento. Entonces, a ver. Seríamos 6, ¿verdad? 6 por 3, 18, y luego nos repartimos los otros dos. Se fue en ese chiste, ¿verdad? No se fue en ese chiste. De que nos repartimos los otros dos, no se lo pueden. Les queda de tarea, les queda de tarea. No, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces Rosa. Rosa, escoja ahorita así. Escoge uno, luego Carla escoge uno, luego... Yancy escoge otra. Yancy escoge otra persona. Vale, vamos a ver. Rosa, Carmen Inés Montes. Ok, Carmen va con Rosa. Perfecto. A ver, Carla. Hazel Navarro. Ok, Hazel. ¿Y Yancy? A Oscar Alberto Reyes. Ok, bye. Colóquense los tres que están ahorita en posición de salida ya, ¿verdad? Vamos a decir en sus marcas listos fuera, pero los vamos a, les voy a compartir esto, ¿ok? Tenemos tres. Rosa es la líder. Yancy es la líder. Luego tenemos a Carla como líder. Bye, vamos a ver. So, here we have leaders, three leaders of groups, ¿ok? So let me go here. Alisten ahorita su listado de verbos y alisten su Google search, todos. Ok. Vamos a hacer algo bien interesante el día. And here we are. Tenemos tres columnas de verbos acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el pasado participio de esos verbos, ¿ok? Pero solo van a tener de tiempo un minuto, ¿ok? Van a tener de tiempo un minuto, ¿sí? Solo les puede ayudar Rosa, Carla y Yancy. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a ver. ¿Están listos? Hazel. Sí. Ok. Carmen, ¿está lista?
Hi. Okay. ¿Sí? ¿Está lista? ¿Y quién era el otro? A ver, era... Oscar Alberto. Oscar Alberto. Yes. Ok, ¿ya está listo? Creo que sí. Sí, vaya. What is the instructions? Excuse me? ¿Cuáles son las indicaciones? Va, ahorita estamos todavía planteándolo, ¿ok? Estamos armando los grupos y el juego es encontrar una de las columnas va a ser por cada grupo. Solo van a tener un minuto para poder encontrar la forma del pasado participio de esos verbos, ¿ok? Alisten la lista de verbos y alisten el Google Search. Ahora ya tenemos dos integrantes en cada grupo, ¿verdad? Ahora, entre ustedes dos, elijan a ver quién más sería de su grupo. Vale, vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ya les enseñé acá, voy a dejar de compartir y terminamos los grupos. Vale, teníamos a Oscar, tenemos a Hazel y tenemos a... Carmen, ok, vaya, vamos a ver. Entonces, solo permítanme un segundito. Definitivamente necesito mi lápiz, lo voy a alcanzar. All right. Bye. En el de Rosa tengo a Carmen, en el de Carla tengo a Hazel, ¿verdad? Y en el de Yancy tengo a Oscar, ¿sí? ¿Es correcto? Vale. Entonces, vamos a ver. Rosa y Carmen, ¿a quién más eligen para su grupo? Que escoja la compañera Carmen. A ver, Carmen, escoja por ahí. Elija. Ok, a Georgina. Ok. Georgina, are you there? Creo que no se ha conectado todavía Georgina. Rafael Alexander. Ok, Rafael, va usted con ellas. Muy bien. Carla y Hazel, ¿a quién más quieren en su grupo? Hazel. No sé quién hace falta. Todos. Tenemos a Douglas, tenemos Luis Reinaldo que está deseoso de participar, Alma Verónica, Oscar Leonel. El primero que dijo Douglas. Douglas, muy bien, ¿ah? Douglas. Ajá. Oh. Y Yancy y Oscar, ¿a quién eligen? A Rafael. Ok, a Rafael. Muy bien. Ya les di el chance de escoger. Ahora vamos a ver. Voy a poner a Alma con Rosa. Ok. Voy a poner a Oscar Leonel con Carla. Voy a poner a Hernán con Yancy. Ok. Va. Seguimos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Tenemos 4 participantes en cada grupo, ¿sí? Vamos a dejar entonces ahorita, ¿sí? Todos los demás van a estar pendientes y van a ir haciendo, a ver. Creo que podemos agregar un grupo, pero lo podemos hacer después. Bien, bueno, quizás lo voy a terminar con todo de una vez. José Yair se va a ir con Rosa. Sería Jenny Olivia se va a ir con Carla. Carlos Roberto se va a ir con Yancy. Ok. Annette se va a ir con Rosa.
Juan Francisco va a ir con Carla. Ok. Ok, sí, como oyente, it's ok. Y tenemos Luis Ernesto, iría con Yancy. Ok. Vayan viendo con quién les está tocando, porque solo ustedes van a poder ayudarse en el chat. Ok. Solo y solamente por chat directo. Ok. Bien, vamos a ver entonces. Nos queda por acá terminar el grupo con, bueno, Gilbert lo pondríamos con Rosa, ¿ok? Y a Oscar Alberto ya lo habíamos puesto, ¿verdad? Sí, está con Yancy. Ya está. Vamos a buscar el participio o... El perdón. Exactamente. Exactamente, el participio. Solamente un minuto van a tener, ¿ok? Para poder llenar su columna. Ok, entonces Rosa, grupo 1. Group number 1 es Rosa. Group number 2, Carla. Group number 3, Yancy. ¿Ok? There we go. So let's start here. Estamos todos, ¿verdad? Bye. Teacher, can you repeat the members of each okay, group? Okay, Rafael, en su grupo va Rosa, Carmen, Alma, Annette, José Yair, y Gilbert. Okay. There we go. So thank group. You. Group number one. Group number one. Are you guys ready? Group number two, are you guys ready? ¿Sí? Ready. Okay, vamos. Yo les voy a decir cuando ya tengamos el minuto. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el grupo 1 starts. Vale, primero probemos que puedan entrar a la pantalla. ¿Pueden entrar a la pantalla? ¿Pueden entrar ahí a la pantalla? ¿Cómo puedo entrar? Arriba, arriba hay un menú donde está la barrita verde y la barrita roja, ¿verdad? Arriba en el menú negro hay un lápiz, ¿sí? Donde dice anotar. No, no lo veo. Entonces póngale en los tres puntitos donde dice más. Le tiene que aparecer la opción de anotación, ¿ok? Todos tenemos esa opción. ¿Ya? Teacher. Right. There you are. Ajá. Luego ese, cuando ustedes le ponen a anotar, les aparece un submenú. El submenú les da texto, seleccionar, el ratón, dibujar, estampar, el borrador, etcétera. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Les, en texto. Ya. Ok. Ya. Ahí donde dice texto, ustedes le dan en texto y cuando hacen clic acá, les aparece un cuadro así. ¿Ok? Yeah. Bye. ¿Estamos listos? Lo vamos a hacer de dos maneras. ¿Ok? Ahorita los dos grupos, los tres grupos van a entrar al mismo tiempo en el mismo minuto. ¿Ok? Lo vamos a hacer de esa manera primero y después vamos a hacerlo de diferente manera. ¿Ok? A ver, voy a borrar todos los wiggles. I will erase all the wiggles here. Okay. Then, remember that there are some that are regular and some are irregular. So please take note about this.
solo se pueden decir por medio del chat en mensaje directo. A ver, vamos a comenzar en este momento. Este sería para el grupo 1, ok, group number 1, here. Vamos a poner acá el nombre group 1. Y el líder va a anotar en la pantalla. Pueden entrar todos. Pueden entrar todos. Uh-huh. Ok. Group 2. And group 3. Bien. Sí, pueden entrar todos. Pero quizás ponemos a un representante, ¿verdad? En un solo, en el minuto, un solo representante y todos le ayudan por medio de chat. Así vamos a hacerlo, ¿ok? ¿Sí se entendió? Un representante. Vamos a nombrar un representante ahorita. ¿Alguien que pueda ingresar a la pantalla? De cada grupo. Sí. Vamos. Rosa, ¿quién va a escribir? Carla, ¿quién va a escribir? Y Yancy, ¿quién va a escribir? A ver. ¿Ya llegamos ahí? ¿Ya tenemos listo a quién? No sé si alguien. En mi grupo va a escribir Oscar. Ok, Oscar va a escribir en grupo 2. Ok. Grupo 3. En grupo 3. Ok. No sí, puedo, es que no, como nada, son dos, Oscar. Estoy en el teléfono. Pero en grupo 3 soy yo. ¿O nos lo va a hacer? No, grupo 3 es Yancy. Grupo 2 es Carla. Va, está okay. Bien. No, otro lado. No sé si Rafael quisiera escribir, si tiene ahí. Rafael, ¿puede entrar, Rafael? No problem. Ok, so, Rafael bueno, para el practicar. Grupo 1. Group number 1, Rafael. Group number 2, iría. ¿Quién puede entrar de ustedes? Yo ya estoy adentro, no sé si alguien más entró del grupo 2. Sí, se puede. Someone said se puede. Diga su nombre porque no lo alcanzo a ver porque tengo tanto abierto acá. Douglas. Douglas. Puede entrar. Bien, ahí está. Perfecto. So, group number 1, group number 2, and group number 3. Who is in group number 3? No Rafael, sé si lo dije Ernesto, right? ¿Puede? I'm the number 1. Oh, yes, you're right. Luis Ernesto, ¿puede usted en grupo 3? Fíjese de que no me da la opción de poder entrar ahí. ¿Está en teléfono? Sí, en teléfono. Oh, entonces es con el lapicito, sí, no le va a dejar entrar texto, solamente con un lapicito que está en una esquina abajo en la pantalla, ahí le aparece un lapicito en un círculo. Pero sí es más difícil así. Vamos a ver, ¿Hernán puede entrar o Roberto? Yo estoy buscando la opción, pero no sé. Quiero ver. No sé el compañero Roberto si puede entrar, porque desde hace rato estoy buscando cómo entrar. Today I am in my cell phone. Don't you have the option of annotation? Only the pencil, but don't allow. Okay, yeah. I understand. No problem. So now let's see. Lo haré yo entonces, no se preocupe. Okay, go ahead. Thank you, Jancy. Okay, let's start. And the time starts. One second. Now. Pay. Paid. Ok, detenemos el tiempo. La mecánica es esta. Ustedes van a poder ayudarle a la persona que le toca escribir solamente por medio del chat directo. Ok,
Tenemos que en el grupo 1, ¿quién era el que está escribiendo? Mi teacher. Rafael. Ok, entonces todos, si él no encuentra el ustedes le pasan por medio del chat directo a Rafael, ¿ok? No se oye nada, ¿ok? No se oye. Vamos, pues. Y en nuestro caso está escribiendo Douglas, vea. Lo voy a buscar en el chat. ¿En el grupo 2? Exactly. No, en el grupo 2 está escribiendo, creo que Oscar Leonel, ¿verdad? Confirmo, ¿en grupo 2? Hola. O Jenny. Jenny, ¿puede usted? Estamos con el tiempo detenido. ¡Ey, ey, stop! Sorry. ¡Ey, hey! Vaya, vaya, vamos a ver. Carla, your group 3, your group 3, Carla. No, ya dijeron que soy el 2. Yes, your group 2. Uh-huh. Sí, igual a mí me han puesto en el 2 para escribir, pero como en el teléfono se me hace difícil. Ah, bueno, entonces podemos... Jenny, ¿puede usted entrar a la pantalla? Jenny. ¿No habían entrado a la pantalla en los cursos anteriores? No. Ah, ok. No. Okay. No la manchan. Ah, pero sí entraban. ¿Hacer ejercicios, no? No, yo no. Oh, ok. Ah, ok. Es que yo siempre del primero los meto a la pantalla para que ustedes practiquen typing in. Ok, people. Se nos está dificultando mucho. Ya tenemos bastante tiempo en esta actividad. Pongámosle coco. Vamos a ver quién se quedó en el grupo número 2. ¿Quién está en el grupo 2 escribiendo? La otra es que lo pudiéramos hacer al final, que el que está escribiendo lo envíe todo, para todos, en un solo texto, por el chat, pienso yo. O los que vaya haciendo, no por uno. O al final del tiempo, todos los que hizo. Oh, ok. Bueno, sí, yo creo que se nos dificultó completamente por esta situación de no poder entrar a la pantalla. Ok, vaya, pero vamos a intentar hacerlo entonces individualmente, ¿sí? Lo vamos a intentar individual, ¿está bien? Vamos a poner a competir a los que sí pueden entrar, vaya. Entonces teníamos Rafael en la columna 1, tenemos aquí en la columna 2, vamos a poner, ¿quién era el otro que sí podía entrar? Ok, entonces lo vamos a hacer a la forma tradicional. Creo que no me, o quizás yo no me explico correctamente. Vale, vamos a ver entonces. Lo vamos a hacer de la manera tradicional, todos juntos. Rafael, ya que usted sí puede entrar. What's the past participle of pay? Everybody, looking it up. Todos buscándolo en el listado. Y Rafael lo escribe todo, ¿ok? Pay. Pay. Okay, can you do pay. It please, Rafael? Pay. Pay. Surprise? Pay. Surprise. Surprise. Surprised. Surprise. 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 Fixed. 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 Okay. Provide. Provide. Excite. Teacher, given is se escribe así, given. Ajá.
Yes, yes, it is correct. Okay. Mm-hmm. Excited. 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 Mm-hmm. Excited. Excited. Allow. Allow. No sé cómo se escribe, pero no cómo allow se pronuncia. Allow. Allow. Allowed. Allow. 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 Mm-hmm. Allow. Serve. Serve. Served. 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 Okay. Manufacture. Manufactured. Make. Maker. Yes. Make. Mm-hmm. Make. No. Made. 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 Mm-hmm. Made in China. Yes. Made. Made. Right. Made. Made. Uh huh. Do. Done. 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 Produce. 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 Produced. 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 Okay, yeah. Uh-huh. Sale. Sold. 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 Uh-huh. Distribute. Distribute. Mm-hmm. Distributed. Distributed. Okay. Become. Became. Became. Yeah. Became. Be. Became. Be. Be. Became. Be. Be. Been. 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 Uh-huh. Esta es la única palabra quizás que van a encontrar que aunque tiene dos letras E juntas que deberíamos pronunciarlo como be, okay, como been, se dice been, okay, como una E, así, been. Doble E. Ben, yes. Doble, doble E. Double E-N. Mm-hmm. Okay. B-E-E-N. Eso. Yes. Study. 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 Studied. 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 We change okay. Letter Y for letter I. Okay. Y for I. And we add ED. Cut. 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 Okay. This is an irregular verb. This is an irregular verb. But the thing is that it doesn't change. Cut, cut, cut. It's the same. Okay. The same form. Recognize. Recognize. Recognized. Recognized. No. 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 Known. Known. No. 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 Rate. Rated. 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 Uh-huh. Rated. See? Sing. Okay. Work. 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 Worked. Worked. Mm-hmm. Travel. 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 Traveled. 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 Mm-hmm. Yeah. Perceive. 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 Perceived. 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 Not perceive. It's perceived. Perceive. Yes. Try. Try. Try is the same try. Rule of spelling of study, right? Try. Try. Tried. 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 Mm-hmm. Tried. I don't know. Is we tried. Change letter Y and I mean, we change Y for I and add ED. Determine. Determine. Determined. 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 Okay. Mm-hmm. Drive. 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 Driven. 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 Ajá. Ahí la pronunciación es dre. Driven. Driven. Okay. Ajá. Ya no es drive. Ajá. Driven. Drive, drove, driven. Okay. Drove is the past simple. So drive, driven. Driven.
Okay. Then, here we go. Nos faltaría aquí felt, given, excited, and allowed, right? Allowed. Allowed. Okay, people, so I will try to do it by myself. Given. Excited. And allowed. Allowed. Okay, there we go. Aquí nos faltaba uno, no recuerdo. Ah, ya está, became. Okay, people, so now, aquí veamos nada más los spelling rules, okay? Porque cuando pasa al pasado participio, ¿verdad? Tenemos algunas normas de pronunciación. Entonces, por ejemplo, en esta, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Yo les envié por ahí un video de la pronunciación de los que terminan en ED y está los que terminan con voiced letters, ustedes se tocan acá y por ejemplo, digamos letter N, a ver todos tocando su garganta. Y diciendo en. Do you feel a vibration? Do you feel a vibration there? Yes. Okay, yes. That's known as voiced. Voiced sounds. Okay, voiced letters. Son letras que tienen un sonido o una voz, una emisión. Okay, there is a vibration. Entonces, esos son los que tenemos que tener el cuidado para la pronunciación. Los que no vibran, aquí, for example, digamos work. Work. Si se tocan acá, vibra. Does it vibrate? Work. No. No, work. Right? Entonces ahí va a sonar como una T, right? Worked. Yeah, we're going to just say it like a letter T, okay? Worked. So vamos a pronunciar entonces estas, okay? Paint, painted. Pain, painted. Painted. Surprise. Surprised. Letter S, no hay vibración, entonces va como una T, surprised. Okay. Surprise. Ajá. Fix. Ahora, con la letra X tenemos esta situación. Normalmente en la rapidez decimos fixed, right? Fixed or fixed, right? Pero podemos decirlo fixed, okay? Fixed, it's fixed, yeah. Provided. Given. Excited. Si pronunciamos la letra T y si no la pronunciamos o la hacemos suave como en el inglés americano, excited. Con una letra D. Distributed. Become.
Became. Ajá. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, how have you been? No, normalmente no decimos con letra I, been. Lo decimos como been, been, corto, been. Ok. Be been. Be been. Like that. Be been. Be been. Study. Study. Aquí no pronunciamos esta E, solo decimos esta V y la D juntos. Perceived. Perceived. Try. Tried. No decimos tried, decimos tried. Determined. Drive. Driven. Ok, guys. Ahora que ya tenemos este vocabulario en mente, ok, vámonos a contestar las preguntitas. What does your company do? Para cuando vamos a contestar esa pregunta, usamos en tiempo presente porque es una pregunta en tiempo presente. Ok, so I'm going to ask for example. Carmen Inés, what does your company do? My company is known for good accounting and audit service. Okay, audit services. Okay. Okay. So ahí me unió las dos preguntas. No está incorrecto. Oh. No está incorrecto. Pero si hacemos la diferencia de las dos preguntas, voy a utilizar el cuadrito acá. Permítame. Okay, what does your company do? Okay, aquí vamos a utilizar en presente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la compañía? Okay, what's the activity? Yeah. Mm-hmm. What's the mission or what's the purpose of this company? We use present tense, okay? Entonces, en ese caso, usted podría decir, We offer accounting and audit services. Okay. There we go. Ahora, what's your company known for? Okay. Ahí es entonces my company is known for. Accounting and auditing. Ok, ahí me está diciendo siempre la actividad, ¿verdad? Pero en este caso estamos pensando en un factor que destaca a su empresa de otras empresas, ¿ok? The differentiation from the competitors, ¿ok? What this company is known for the public, right? How people know your company. Right? Aquí podríamos utilizar cualquiera de los valores que ustedes emplean. For example, for responsibility, okay? For honesty, right? I don't know, whatever you want to say here. Is it okay, Carmen? Yeah.
Okay, for honesty. También punctuality, right? Que ustedes no se pasan de la fecha para presentar, right? Punctuality, yeah? So, my company is known for these aspects, right? Okay. Podríamos decirlo así, aunque también puede ser una actividad que se destaca entre los demás competidores, okay? Thank you very much, Carmen. Now, let's see. Hernan, what does your company do? Podríamos usar manufacture, we make, we do, we produce, we sell, we distribute, we become, we, no, become not. We serve, we offer. Okay. Mm-hmm. We serve. Tool, supplies for the industry. Tool supplies. Sí. Yes. For the industry. Okay. For the industry. Very good. Good. Sir. We serve. Or... Para ser así como más específicos, we offer, right? Or we provide, right? Mm-hmm. Is it okay? Bueno, nosotros vendemos. Oh, so then you can say we sell. Yo sir. Yo y serve. Ah, okay, uh-huh, I'm sorry. We sell. Sir. Sell. Uh-huh. Mm-hmm. Tool supplies for the industry. Okay, excellent. Mm-hmm. Excellent. Mm-hmm. And what's your company known for? Hola. Yes, what, why, I'm sorry, what's your company known for? What's your company? Insumos, pero quiero ver, sería... raw materials? Insumos para soldadura. Raw materials for para soldadura eléctrica. Electric Teacher is welding. Welding, yeah. Welding, mm-hmm. Yeah, yeah. So welding. How do you spell that? D-E? Welding. E-N-G. Okay. There you go. Electric welding. Okay. Thank you very much for your help. You're okay, welcome. People. So now this is the way to talk about your company. Les envié ayer un video también. Ya lo envié algo tarde, pero espero que lo hayan visto. De vocabulario para poder hablar de su compañía, ¿ok? Lo voy a dejar hasta aquí esta parte para poder continuar con la otra actividad, ¿ok? Permítanme. Teacher, it's time for check the list. Thank you very much. Thank you. I appreciate that too. Okay, people, let's remember the requirements. A ver, ¿quién explica los requerimientos a la hora de tomar la asistencia? Please turn on the camera. And say complete. And say present. And say present. When you... hear your name. Okay. There we go. Alejandro Humberto Mendoza Molina. No está Alejandro. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio.
Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present, teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Adelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe. Jan- ah, ¿es Yancy o es Yancy? Es Yancy. Con A. Con A. Ok. A mí okay. Me aparece como Yancy Guadalupe. Guadalupe. Erazo García. Erazo García. Es correcto, okay. Pero con A. Uh-huh. Ok, voy a reportar eso. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Ya me dijo presente. Ok, Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, here we go, guys. So now... Hoy sí le vamos a meter a trabajar. Vamos a ver. Bien, ya que hemos aprendido un poquito los... practicado un poquito. Teacher, dígame. Teacher, I'm sorry, present. I can hear you. Present, I'm here. Okay, no problem, Carlos. No problem. Thanks. There you go. Mm-hmm. Okay, people, so let's remember the passive voice. The passive voice is compound by to be verb plus the past participle. And let's remember that the active voice and the passive voice are really important when we talk about the reputation of our companies, remember? Vamos a ver entonces cómo vamos a diferenciar, okay? ¿Qué está en voz pasiva y qué está en voz activa? Yeah? Active voice tenemos... Normalmente que el que hace la acción, ¿ok? Está más enfatizado, ¿verdad? For example, in this case, Mike organizes the Tuesday meetings. Mike organizes the Tuesday meetings. Es lo importante. ¿Quién lo hace, right? Who? Who is doing this activity? Who organizes the Tuesday meetings? Mike does, ¿ok? Mike does. Pero... Si realmente a mí no me interesa quién es el que lo está organizando o quién, no, me interesa que esté organizada, ¿ok? Esa palabra, organized, entonces vamos a hacer el cambio para poder decirlo, ¿verdad? Entonces, voy a decir yo, the Tuesday meetings, aquí en la voz pasiva, nos pasa como un sujeto, ¿ok? The Tuesday meetings, y como es un plural, uso el to be verb en plural, are organized, y hasta aquí nos podríamos quedar, ¿ok? Hasta aquí nos podríamos quedar, no importa quién es el que lo organiza, ¿ok? Lo que importa es que esté organizada, right? So, the Tuesday meetings are organized. Mm-hmm. Podríamos poner... O no lo podríamos poner. Pero ¿qué partícula vamos a utilizar para, en la voz pasiva, para identificar el autor de la acción? Ah, sería by. ¿Ok? By. Aquí nunca vayan a poner for, nunca vayan a poner otra preposition. ¿Ok? Es by. By Mike. Puede ir como no puede ir. Realmente it's not so important. The important thing is the action. Okay? So let's read the other one. Ad hoc manufactures best quality footwear. Okay? Ad hoc manufacture best quality
footwear. Yeah, footwear. We have in this passive voice, we change, right? We change. Is it important that ad hoc manufactures? No. What is important here? What is important here? The best quality, right, of this footwear. So we're going to say best quality footwear, ese sería nuestro nuevo sujeto, is to be manufactured by ad hoc. Podemos poner by ad hoc o podemos no ponerlo. En este caso, pues sí, suena bien decir quién, ¿verdad? ¿Quién lo fabrica? Ok, basado en esto, vamos a ver estos ejercicios, este pequeño ejercicio. Es, let's look at the example. ¿En qué voz están estas oraciones? ¿En activa o en pasiva? Active voice or passive voice? Active voice. Active voice because it's more important, the doer, right? It's more important, the doer. Yes, pero imagínense que nosotros queremos cambiarlo para enfatizar la acción. ¿Cómo quedaría esta en una voz pasiva? Cambiamos el sujeto, ¿verdad? El sujeto. Is right. Is right. 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 Written. Okay. I see. Exactly. Ahora, aquí tenemos que aprender otro detalle pequeñito. ¿Ya? Que como realmente lo que va después del verbo o quien recibe la acción del verbo se llama objeto directo, que en English es the direct object. Okay, the direct object. Lo voy a poner por acá en un cuadrito. Okay, direct object. Direct object becomes, right? Becomes the subject, right? Se convierte en el sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto directo en esta? A letter. En la voz pasiva se nos convierte en el sujeto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, el sujeto que estaba acá, que se llama she, que es ella, okay, se convierte en un objeto directo acá. ¿Sí? Aquí sería nuestro objeto directo. ¿Ya? Ah, para eso tenemos que aprender entonces the object pronouns. ¿Ok? A ver. Voy a poner esto aquí arriba. Y aquí vamos a hacer los object pronouns. ¿Conocen los object pronouns? I. You. Her. He. It. You. Your. Okay. She sería. Hair. Okay. Hair. His. Sería his. Him. Okay. Him. Ajá. De ahí tenemos it. Es it. ¿Y cuando es his? We. Excuse me. ¿Cuándo es his? Ah, cuando es el posesivo. Es posesivo. De él. Su de él. Right? Okay, then. It. We? Our. Es el posesivo. El, us. Yes, us. Ahora, they? They or them? Them, porque their es el posesivo. Okay. Ahí no tenemos que confundirnos con los posesivos. Estos son los objetos, los pronombres de objeto directo, okay, que se convierten en un object. Okay? Object. They receive the action of the verb. Ok. Entonces, volviendo acá, sería
She writes a letter. A letter is written by? By her. By her. Okay, there you are. Here we go. By her. Me voy a meter por acá. Ah, no me deja por esto. Ahí está. Hoy sí. By her. Ahora, veamos cómo quedaría esta número dos. Number two. The wall is painted. Some paint. That is negative, right? Correct. Oh, mm-hmm. Isn't. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Hasta aquí podríamos quedar bien, right? The wall isn't painted. The wall isn't painted. Podríamos ponerlo o no podríamos ponerlo. By who, right? In this case, will be by him. Right. There you go. Voy a bajar esto para acá. Right. Mm-hmm. The wall isn't painted by him. Okay. Tenemos to be verb. It's negative because here is negative. Okay. And the past participle and the object pronoun. You see? What about number three? What about number three? The car. Ajá. Es una pregunta, right? This is a question. Mm-hmm. Entonces tenemos que hacer una pregunta también, right? Is the car? Mm-hmm. Is your car, right? Okay. Is your car? Mm-hmm. Fixed. Mm-hmm. Is your car fixed by? Mm-hmm. Mike the mechanic. Excellent. Aquí puede ir o no puede ir. Si lo que me interesa preguntar es si realmente Mike el mecánico lo arregló, ¿ok? O solamente que si ya está arreglado el carro, ¿right? Ahí depende de cómo usted lo va a enfatizar. Yeah. But in this case, I think, is your car fixed? I don't care if Mike, the mechanic, fixed it, right? But maybe I need that my car, my car maybe is broken. So I need to take my car to Mike, the mechanic too, right? And I'm just asking for a recommendation. Then I emphasize Mike, the mechanic, right? Okay, there we go. Number four, number four. A ver, voy a hacer más pequeños estos para que los pongamos. Okay. Mm-hmm. Para que se vea más ordenado, okay. Okay, number four. Your homework. Is your homework. Aquí no es pregunta, it's not a question. Your homework. Uh-huh. Is done. Correct, because does here is the main verb. So yes, right? Here is not a question. So we say is, I'm sorry, your homework. Uh-huh. Is done by is here. Done. Uh-huh. Okay, veamos acá. Si estamos regañando al muchacho que ella o otra persona, una tercera persona, le hizo la tarea, okay,
Entonces, your homework is done. Yeah, by her, right? Ajá, entonces estamos como haciéndolo, emphasizing, entonces lo ponemos, right? Lo decimos, right? By her, yeah. But if it is not important that we need just to say that the homework is done, then we finish there the statement and we don't care about who does the homework, right? Or who did the homework. So let's continue here. Number five, they paint their house. ¿Cómo quedaría en passive voice? The house. The house will be the new subject, right? Ajá. Vamos a hacerlo más chiquito. Ajá. The house is painted. Painted. Uh-huh. Painted. Uh-huh. The house is painted by them. Yes. There you are. The house is painted or painted, right? If we can say who did the action or we don't say. We just say the action, okay? The house is painted, period. Or the house is painted by them because it is important to say who did the action, right? Okay, then. ¿Estamos bien hasta aquí or do you have a question? Any question? Is there any question? Vamos bien hasta aquí. ¿Sí se va comprendiendo? Yes. Okay. Entonces, ustedes solitos. Yeah. Les voy a poner este porque ya va a ser mucho más fácil. Ok. Ejercicio y lo, yo me pongo en silencio y entre todos lo hacen. Ok. Ok. ¿Are these in passive voice or in active voice? The first one is passive voice. It's passive voice. Okay, then transform them into active voice. Okay, there we go. She writes a letter. She writes a letter. He paint the wall. He isn't paint the wall. Paint. He doesn't paint the wall. You car? No, it's car. Okay. A question, a possible. Is your car fit? Car fixed by him. It's your car. Your car. Es como your car is fixed.
Is that possible? Does. Is car fitted? Is car fitted by him? No. La pregunta comienza con do. Do does, you? Does. Do or does? Do you fix the car? The car. That's mechanic. The car fix. Okay, ya que pensaron. Okay, ya que pensaron. Yes, it's a question. Yes, it's a question, and we want to ask an active voice question. This is the challenge we have here. Okay, aquí no dice quién, right? Here it doesn't say who fixed the car, right? So we cannot take this into the active voice as usual, okay? Aquí no lo podemos hacer sin ese quién que teníamos ahí. Ok, entonces ese quién puede ser sustituido por o esa persona que era en el otro ejercicio era Mike the Mechanic. Do you remember? Entonces yes. Acá ese Mike the Mechanic, we don't know, right? We don't know about Mike the Mechanic. Aquí no nos dice quién. Entonces podríamos poner them, right? Them lo pasamos como a they, right? Entonces podremos poner, hey, te arreglaron el carro, right? Yeah. Do they, yeah. Do they arreglaron, eso lo decimos nosotros en español. And English is the same thing. Do they fix your car, right? Do they fix your car? Yeah. Porque no sabemos quién. Right? Entonces, este they es como un general, okay? General, we don't know. Hey, mira, te arreglaron, yeah? O te arreglan el carro, right? Something like that. Correct? Ahora, si aquí tuviéramos, is your car fixed? Ahora, les voy a, para que vean la diferencia, okay? Si acá yo tuviera, ay, perdón, no entra, hoy sí. By Mike the Mechanic. Okay, by Mike the Mechanic. Entonces sí, yo lo puedo pasar muy fácilmente. Okay, does Mike the Mechanic fix your car? Yeah, does Mike the Mechanic fix your car? Sí, pero como no sabemos quién o qué o cómo o a dónde, right? So, do they fix your car? Yeah. Do they fix your car? Eso vendría siendo como un genérico, ese they, right? ¿Sí se comprende? Yes, teacher. Okay, there we go. number four, you continue, guys. Sería similar al ejemplo anterior, prácticamente. Mm-hmm.
They does your homework. No. Puede ser she, ¿verdad? She's... No, ¿cómo? ¿Tú? No sabemos. Como la anterior, today. La anterior era... Era she. Era she. Okay. She is... Ok, exactamente lo mismo, pero en este caso déjenme decirles que van a haber algunas ocasiones en que es impossible, ok, es imposible transformarlo de una manera exacta con la información que está ahí. Why? Because it's more important the action than who did the action or who is the doer, okay? Entonces, en algunos va a ser como imposible hacerlo, okay? Pero si buscamos un sujeto, un verbo y un complemento, okay? Si buscamos un sujeto, un verbo y un complemento o un objeto directo, okay? Vendríamos a ponerlo como acá. Un sujeto se supone, supposedly, right? That you do your homework, right? So, you, right? You do your homework. Yeah? You do your homework. Ahora, si acá tuviéramos, perdón, ya borré esto, me voy a pasar a este cuadrito. Si acá tuviéramos by her, como lo teníamos allá, entonces sí tiene cierta relevancia que by her, que quién hizo la tarea, ¿verdad? Como lo estaban regañando, el ejemplo que les ponía yo, ¿verdad? Si lo estaban regañando, entonces sí era importante, by her, right? Ahora, en este caso sí lo podríamos poner como she, right? She does your homework. Okay? She does your homework. Entonces, veamos la siguiente. ¿Sí se comprendió? Yeah. En ocasiones va a ser imposible porque no sabemos quién realizó la acción, right? Y no hay una manera de decir exactamente quién. A menos que es una cosa supuesta en su mente, entonces you do your homework, right? Correct? Como obvia, right? Veamos la siguiente. Their house is painted. Their house is painted. Uh-huh. Allá, entonces, podría que sea importante. Ajá. Uh-huh. Do they paint? No, no es pregunta. It's not a question. Oh, they paint the house. Yes, they paint the house. Bye. Esta es una acción que usualmente es, miren, todo viene en contexto, ¿ok? Todo viene en contexto y entender inglés o, por eso les decía yo al principio, passive voice es una, y más en presente, ¿ok? Esto es nuevo para nosotros, pero debemos ir ampliando un poquito, ¿ok? La concepción o entender un poquito, ¿ok? Entender en contexto, ¿ok? Entonces, si le ponemos acá, they paint the house, normalmente cuando alguien pinta su casa o contrata a alguien o lo hace él mismo, ¿verdad? Do it yourself, right? DIY, lo que todos conocemos, DIY. A ver, pero en... puede ser que sea importante que sepamos que lo hicieron ellos mismos. Entonces aquí dijera by them, right? Entonces yo dijera they paint their house, okay? Or they painted their house, right? Pero en este caso podemos obviarlo, ¿ya? Yeah? Y hacerlo nada más en un supuesto como el anterior, right? They paint the house. Why? Because they paid. Right? They contracted someone to do that. So yes, we can say this way. Okay? ¿Sí se comprende?
Yes. Okay. I will stop sharing. Por acá tengo el otro ejercicio, pero nos vamos a ir. Y creo que ese se los voy a postear, ¿ok? Voy a postear el otro ejercicio. Okay, it's almost 9:30 right now, okay? So let me introduce that now. We are going to practice some vocabulary and we are going back to the company, okay? Vamos de regreso a hablar de nuestra compañía, okay? So let me share this, introducing the new topic. So we are going to have a vocabulary practice. And we did already our feedback exercises with the passive voice, okay? And now we are going to talk about the vision and core values. Also, we are going to learn some values definitions. And we want to do some exercises in our manual, having a time of conversation, everything at the same time, okay? The objective tonight is that you are going to be able to compile a list of core values that are essential to your company's vision, okay? Vamos a ver entonces, el objetivo de esta práctica de vocabulario es aprender acerca de los valores que las personas en nuestra compañía deben mostrar y tanto como la compañía muestra al público, okay? The values, as we were saying with Carmen, right? Honesty, punctuality, etc., etc. Okay, then, today is June the 16th, and this is class number 4, right? This is class number 4. So, just as a manner of definition or general definition for this topic, okay? General definition of this topic. Vamos a ver entonces, este es nuestro tema del día de hoy, right? Company. Core values. Do you know what values are? Do you know what values are? ¿Sabemos definir qué es un valor en español? ¿Sabemos definir qué es un valor? Yes. Es un poco difícil, ¿verdad? Esa conducta. Okay. Yes, behavior. Yes, behavior. Mm-hmm. Comportamiento, right? Behavior. Mm-hmm. Okay, that's in Spanish, like a synonym, right? And a guide to understand what value is. Ahora, vámonos a inglés. Let's switch into English. And let's say, what are core values? What does this thing mean? Okay, what's the meaning of core values? Core, C-O-R-E, means like principal or main, okay? Principales o, sí, principales o destacados, right? Core values, the main thing, okay? The main thing. Entonces, tratemos de definir qué son core values. Let's try to define what are core values. So let's read here, fundamental beliefs, son creencias fundamentales, right? Fundamental beliefs, remember those words, guiding principles that dictates behavior, as Carla said, right? What does core value do? Okay, they help to determine if the company is in the right path. Okay, then also they help to measure the goal's fulfillment. Also, is the company culture, right? The culture in the company, in the ambience, right? Because if people is gossiping, it's not a very good ambience, right? If people is always fighting or they are not kind, then they're having trouble, okay? They are having trouble in the company. So they don't have values. They don't show values. Now let's see, the employee's behavior. Okay, these core values mm-hmm, are things that we show in our behavior.
the way we act, the way we behave, okay? Entonces, la manera de comportarnos y la manera de actuar. Esos son nuestros valores, right? Those are our values. Y en la compañía es importante que se definan. Vamos a ver entonces, vámonos a la plataforma. Todos, ahí tenemos una pequeña discusioncita y todos en este momento. Espero que tampoco sea esto un obstáculo para esta actividad. A ver, ¿todos pueden entrar a la plataforma? Yes. Ok. Vamos a ir a discussion, ahí en el, en la viñeta de discussion. Teacher, Ha habido un error en los servidores, dice. Así dice, hay un problema, dice que no está disponible. Página no encontrada, me salió, teacher. Ay, sí, es cierto. Ya puedo entrar. Week one, topic level, student. Aquí level. Está la viñeta de discusión, discussion. Yes. Sí, fue por un momento que se presentó el error, pero igual me dejó entrar. Ok. Ajá. Aquí donde dice all topics, click on it. Y les va a aparecer el que dice core values. Click on core values. And then you have two questions. Are we okay? Yes, teacher. Yes. Okay. Aquí donde está el cuadrito este, ahí ustedes van a escribir sus respuestas, okay? Y vamos a leer las preguntas. It says, answer the next questions. What are three personal values you transfer to your interactions with coworkers? A mí tampoco. ¿El que no le sale? Esa actividad no me sale. Vaya, hay dos maneras de llegar. A mí. Hay dos maneras de llegar. Vaya, por eso les digo que esto tiene que ser, que no sea un obstáculo para que todos podamos hacerlo. Si alguien tiene algún problema, no la vamos a poder hacer, ¿ok? Vamos a ir acá. Miren, si no pueden entrar por esta viñeta de discusión que está acá, pueden entrar por la viñeta de curso o course. Ok. Vamos a ir course. Le damos aquí en la unidad 1, Unit 1, Company Identity. You click on it. Video conference number 4. Okay. Y scroll down. Scroll down, scroll down, scroll down. Right below the video, you are going to find a discussion. Okay. Are you there yet? Y acá ustedes la tienen. Miren, que es la clase del día de hoy.
Right? Hoy sí. Yes. Okay, then you click on car values, and here is the activity. Hoy sí, estamos todos. Yes. Okay. What are three personal values to your interactions with coworkers? And the next question is, do the company's values impact employees? How? Okay, vamos a ver. Todos tomando ahorita un pequeño tiempo y yo les aviso, 3 minutos máximo. Para contestar, ustedes se ponen en este cuadrito, escriben, for example, I show punctuality. Okay, I show punctuality. I don't know, we could say I collaborate with my coworkers and help them. Mm-hmm. It's the culture of my company is grateful, and full of confidence, everybody knows the values in. Quítale la camisa, te estoy diciendo. In the company. Okay. Aquí anda tu logo. Digamos que usted ya puso su respuesta acá. Entonces usted le da submit acá. Okay.
Ok. No veo que estén cayendo sus respuestas. I don't see your responses submitted. I have only Carlos here. Okay, people. Bien, esa es la manera en que ustedes tienen que trabajar en la discusión. Ahí está la otra discusión ya posteada en donde ustedes pueden practicar contestando las preguntas que están ahí. Eso de la discusión es para que ustedes practiquen en su casa, en su tiempo libre, ¿verdad? Y amplíen, ¿verdad? Un poquito el vocabulario. Normalmente les pongo de lectura. Ahora hicimos de pregunta y respuesta. Más adelante pues iremos agregando otras actividades. Right? El que no lo ha subido en este momento, espero esas respuestas. Okay? Sí las espero durante el fin de semana o en su tiempo libre, ¿verdad? Bien. Continuando en nuestro manual. Vamos a nuestro manual. On page 11, please go there. Page 11. There we have some vocabulary that we want to learn. Okay? Page 11.
Okay, this short conversation between Mario and Teresa. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why are different from other companies, why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay. Is there any question about the vocabulary that you find here? Maybe the pronunciation? Questions? No? Okay, we want to listen to we want to listen to Gilbert and Oscar Leonel. Okay? Tell me. Okay. Oscar, you may be Mario and Teresa is going to be Gilbert, okay? Please, let's get started. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Gilbert? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our custom service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should like the values that make us different from the other companies. Okay, great. So now, guys, we want to hear Carla, Vanessa, please. And let's see. There she was. Annette. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We show life the values that make us different from other companies. Okay, vamos a ver algunas pronunciaciones. Efficiency, efficiency. Efficiency. Yes, everybody please open your microphones and say. Efficiency. Innovation. Innovation. Respect. Respect. Again, innovation. Innovation. Efficiency. Efficiency. And respect. And respect. Okay, now we are going to say this. Apply. 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 Y este verbo es live. Okay. Live. De vivir. Live sería vivo, vida. Ok, vida. O vida. Uh-huh. Vida, pero no el verbo, vivirlas, live. Right? Live. Uh-huh. No hay que confundirlo con el otro verbo live, que es salir o partir, ¿verdad? So now, guys, number one, what strategy does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What's the strategy?
Newsletter. Okay. Send a newsletter. Okay. Now, number two, are Mario and Teresa positively, positively impacted by the company's values? No. Why or how are they impacted? Negatively or positively? Positively. I think it's possibly positive. Okay. Because Mario, en el penúltimo párrafo, Mario dice, but maybe we don't apply. Yes, never. Apply. Ajá. Entonces, como que no se aplican también, ¿verdad? Entonces, So, are they impacted positively or negatively? Si no se aplican es negative. Okay. And a positive, positively, if... Positive, okay, but Mario and Teresa, now let's think about only Mario and Teresa. Are they impacted positively? Yeah, because they remember the values of the company. Okay, ¿y qué es lo que dice al final? We shall leave the values, that make us different from other companies. Like a change of attitude, right? Like a change of attitude, because now they say, okay, we visualize that we are not applying them, so we should leave these values because they make us different from other companies. So they are impacted, right? They are impacted in a positive way. Okay, how? In a change of attitude, right? A changing of attitude. So now, guys, the values in a company, ya casi son las 10, solo déjenme terminar este último de la siguiente página, the next page. Okay. Here in the next page, we have some values, okay? En las compañías, normalmente en la visión y en la misión están incluidos los valores que se quiere que los empleados muestren en su comportamiento. Porque si usted es parte de esa compañía, usted tiene que abrazar ese comportamiento, right? Porque incluso la reputación de la compañía está en juego, ¿verdad? Si usted no lo aplica. Entonces, leamos acá. Tenemos efficiency, ejemplos, ¿verdad? Innovation, respect, punctuality, service to others, integrity, loyalty, responsibility, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería la persona que muestra eficiencia? Ah, let's see, if you show efficiency, you are... efficient, okay? If you show efficiency, then you are efficient, okay? Now, if you show innovation, then you are an innovative person, okay? If you show respect, then you are respectful, okay? If you show punctuality, what are you showing if you are on time? You are showing punctuality, right? So if you show punctuality, you are punctual, right? If you show service to others, then you are a helping person, okay? You are a helping person, yeah? If you show integrity, what kind of person you are? You are an integral person, right? If you show loyalty, then you are loyal person. Excellent. If you show responsibility, then you are
a responsible person. Responsible. Correct. Entonces, veamos en este pequeño ejercicio de acá abajo. If I apply punctuality when, well, for example, I apply punctuality when I get to my job on time, okay? When I welcome customers to the store, what am I showing? Service to order. If I welcome customers to the store, if you say, welcome, come in, how can I help you? Uh-huh. Respect or service? Service to order. Vamos a poner service to others. Service to order. Y voy a poner respect para que después veamos cuál de los dos vamos a dejar ahí. Number three. Mm-hmm. Is to accept your mistakes and their consequences. Responsible. Responsibility, right? Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. I show when I finish my duties on time. Punctuality. Aquí no decimos punctuality. Este se dice punctuality. Ok. Punctuality. Punctuality. Ok. Number five. I suggest a creative solution to my team. I apply. Innovation. 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 Ok. When I offer help to a customer, I demonstrate. Efficient. Uh-huh. When I service to others. And service to others. Mm-hmm. Healthy. Service to others. Uh-huh. Mm-hmm. Service to others también se puede entender ayudarle a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Aunque también ser servicial es para los clientes también. Entonces, en la número dos, creo que queda mejor respect, right? Yes. Respect is to greet people and make them feel welcome, right? Okay, then you respect. Okay, people. This is the topic that we were going to study tonight. Por ahí les envié en el WhatsApp, les envié la actividad para que la vayan pensando y vayan abriendo un poco su mente y vayan o traigan ya preparado alguna misión, visión relacionado, okay, con su compañía. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Miren ahí en el WhatsApp está. Y no tengan temor de preguntarme a la hora de que lo estén pensando o lo estén realizando. Lo vamos a venir a hacer el día lunes, acá, on Monday. Tomorrow we have no class because it's Father's Day. Entonces, ahí les mandé yo la actividad esta. Think of your own company name, okay? Remember, company identity. Write effective company's mission and vision statement for that company. Remember the purpose and direction vocabulary. List three core values in a very short application of these values. Así como vimos la aplicación, si yo le digo bienvenido a alguien, entonces le muestro tal cosa. Entonces, una pequeña explicación. Draw an organizational chart. Draw an organizational chart. Y luego lo vamos a presentar aquí al final de la clase el día lunes. Ok, vamos a tener 3 minutos para presentarlo. O sea, todo esto tiene que ser al punto. Ok, with the vocabulary that we have learned in the class. No vayan a traducir de Google, ok, porque necesito que practiquen el vocabulario que está en el manual y el vocabulario que hemos visto en clase. Ok, así que vayan, revisen videos. Ayer me preguntaban de que si podíamos hacer ejercicios donde pudiéramos repetir y repetir. Sí, claro que los tenemos. Tenemos el manual. En el manual hay
links que los dirigen hacia otros sitios donde ustedes pueden expandir su vocabulario. Tenemos la plataforma donde tenemos las tareas. Usted las puede hacer las veces que usted desee hacerlas hasta obtener su 100%, ¿verdad? Entonces usted puede, si se equivocó, volverla a hacer y volverla a hacer, y así va usted aprendiendo. También la teacher les envía por medio del WhatsApp videos que son aplicables o para a expandir y entender un poquito mejor los temas que tenemos. Y bueno, hasta ahí estamos bien. Ahí les puse un ejemplo de cómo saludar cuando vamos a hacer la presentación. Ahí nos quedamos entonces. Ok, let me call the roll in a very quick way. Remember to turn on your cameras and stay present when you hear your names. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Eisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. I'm here. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present, teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, people. Then... time is over, so we are going to stay here with, le tocaría en este caso, bueno, Douglas se quedó ayer, ¿verdad? Ok, entonces sigue Gilbert. Gilbert, ¿se quiere quedar el día de ahora? No question, teacher. No questions. ¿Alguien quiere este tiempo para hacer preguntas? ¿O se quiere quedar Hazel? ¿Que sería la siguiente en la lista? No. No. Ok. ¿Alguien está disponible este tiempo para preguntas? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? No, no, solo uno. No. Ay, no, mire, yo no quiero quedar mal con nadie. Solo a uno puedo aceptar. Ok. Bueno, entonces. Yo tengo una pregunta. Ok, diga, ¿se quiere quedar entonces, Oscar? Bueno, no sé qué se trata de quedarse, solo he oído eso, pero como estaba entrando tarde a las otras clases, solo hoy entré puntual, entonces, pero sí quiero saber de qué se trata. Ok, entonces se puede quedar conmigo. Everybody, okay. Have a very good night and please do your homework, ok? Good night, teacher. See you good Monday. Night, everyone. See night. You Monday. Good night, teacher. Monday. Have a very good night, night teacher. Ok. Bye, teacher. Ok, bye-bye. Okay, Oscar, tell me. Primero, la duda que tengo es para este espacio, ¿es para hacer preguntas relacionadas al tema o cómo? Porque como le digo, primer día que entré puntual porque por cuestiones de trabajo ya estoy viniendo un poco tarde, entonces no he podido ingresar a tiempo a las clases.
Okay, I understand. Yes, this is the space where you can ask questions related to the topics we have been studying in the class. También para sus opiniones, ¿verdad? Es un tiempo que se le dedica a cada participante, son 10 minutos después de cada clase, ¿verdad? Entonces usted puede hacer, resolver sus dudas acá, ¿verdad? Y, o si quiere practicar alguna conversación del libro que quedó como un poco, que usted no tuvo el tiempo para practicarla, ¿verdad? Lo podemos hacer con gusto. Ok. Quizás la duda que tengo ahorita como más presente, en el caso, primero pues en la plataforma estuve tratando de ver, esos videos que están ahí, ¿los podemos revisar o? Claro que sí. Ahorita le voy a entrar a la plataforma para mostrarle. Okay. La plataforma es su área de trabajo. Okay. Ahí usted va a encontrar todo lo que hacemos en la clase. Por ejemplo, usted faltó un día, usted se va a ese video y mira ese video y se pone al día, ¿verdad? Se pone al día con el contenido. Y usted puede ver todos los videos. Desde la videoconferencia número 1 hasta la 20, ¿verdad? A ver, vamos a ir subiendo esto todos los días, ¿verdad? Todos los días le va a aparecer ahí el nuevo video. Ahorita le voy a poner acá. Y allí mismo usted tiene las tareas. Inmediatamente después de cada video, vaya, cuando usted entra aquí, ¿verdad? Y le aparecen las 4 unidades, ¿sí? O las 4 secciones. 4 sections. Usted le da, por ejemplo, en la sección 1, es la unidad 1. Y ahí está el link, mire, acá está el link para entrar a los videos y las tareas. ¿Ok? Lo que usted tiene que hacer todos los días es, después de la clase, la tarea. Es el formulario que aparece exactamente a la par del video. Acá está el menú, mire. Entonces, este es el video de la clase número 1. Usted le da clic. El tema era How to use infinitives. Y aquí está la fecha de ese video y luego usted puede accesar y ver, ¿verdad? Acá le va a aparecer. Usted mira el video, se pone al día y luego de haber visto el video, usted le da play acá, ¿verdad? Luego de haber visto el video, pues ya puede hacer su tarea, ¿verdad? Lo podemos ver, podemos accesar, ¿verdad? Y le da todavía relación a que puede ver los demás videos que están acá para ir explorando, conociendo temas, mire. Estos son de otras clases de... ¿Del mismo tema? Exactamente, no. No necesariamente del mismo tema. Todas las clases que están en esta campaña activas. Ah, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, por alguna razón no me está dando el play. Sí, buenas tardes. También nos dio un problemita hace un ratito, ¿verdad? Sí, está. Ah, okay. O sea que hay que hacer esa tarea que está en el lapicito. Exactamente. Uh-huh. Sí. Permítame que ahora sí. Esto lo va a mandar directamente a YouTube acá, mire. Y acá ya usted mira el video. Ese tema era el link. Antes solo le poníamos play y activaba. Yo creo que así ha de ser, pero en este momento no nos dio el pase. Pero, ajá, mire, no responde mi página. Es mi página. Pero acá usted lo puede ver, ¿verdad? Ah, ok. Acá usted lo puede ver. Después que usted lo mira, va, mire, aquí aparecemos nuestra clase, ¿ve? Aquí está Luis, Rafael, Rosa desde el inicio. Entonces usted ahí ya le va dando play, ¿verdad? Y ahí está, mire. Todo lo puede ver el video exactamente el tiempo que hemos estado conectados acá, mire. Mira, aquí lo tenemos. Usted va viendo todo lo que hemos hecho. Ahora, okay. A la par de ahí,
aquí arribita. Ahorita le comparto. Aquí está. Aquí está la tarea que usted va a ir realizando. Esta es la tarea de la primera clase. Vio el video, se puso al día y ya usted selecciona lo que usted quiere poner de respuesta. Entonces, leemos las instrucciones. Read the following sentences and decide whether they are correct or not correct. Veamos. My company delayed to ship the package. Is it correct or is it incorrect? And you check it, right? I think it is correct porque lo que estamos hablando es de los infinitives, right? And it is correct. We exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. Okay. El infinitivo no está correcto, ¿verdad? Entonces, está incorrect. Yeah. De acuerdo a la clase, usted va a ir, va a comprender esta parte. ¿Sí la recuerda? Sí. Ok. ¿Y esta ya la hizo, Oscar? No, es que yo no he hecho nada de la plataforma. Ah, ok. ¿Pero ahorita ya está dentro? Sí, ahorita ya acabo de entrar. Ah, va. Entonces, ahorita la puede hacer. La tarea 1, la 2 y la 3. Mire, ahorita la puede hacer para ver que todo funcione. Ahí donde dice unit 1, le da clic. Ya ingresé la tarea 1 ahorita. Ok. My company. Correcto. ¿Sabe compartir usted su pantalla? Si quiere, la comparte usted. Sí, sí. Ok, comparta usted la pantalla para ver lo que usted esté haciendo. Eso es lo que dice la región. Inhabilitó la función de compartir. Ok, perdón. Ok, hoy sí. Yo digo que esta es no correcto. Ajá. Ok. Permission is provided. Task one. Staff is correct. ¿Cuántas preguntas son? 5, ¿no? 5, yeah, only 5. De ahí eso le da a enviar. Exactly. Y ahí le va a decir los puntos que usted ha obtenido. Y le va a decir la que está incorrecta. ¿Ok? Entonces, usted puede ir, volver y corregirlo y volver a, enviarla. ¿Ok? 16 de 20. Ajá. Entonces usted revisa cuál es la pregunta que no le ha salido correcta. Investiga por qué. Vamos a ver la que no es correcta. 5. Ok. And it says, we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Entonces, ¿cuál es el verbo? Y debiera estar en infinitivo, ¿verdad? To be. Pero no está el to, entonces está incorrect. Okay. Ah, sí, no me quedé. Ajá. Entonces ahí márquele. Acá. Ajá. Y ahora le da. Y ahí le doy enviar. Pues. Y ahí tenemos 20 de 20. Ok, usted puede también volverla a hacer en el momento que usted quiera, ¿verdad?
Bien, ahora puede pasar ahí en la número 2. Y estaban sumando hasta el final. Exactamente. Cada unidad son 5 tareas. Entonces usted se va a ir a donde dice progress, que es ahí, progreso. Okay. En esto. Ajá. Para que usted vea su... Dele clic ahí. Y acá, scroll down. Ahí ya tiene realizada la tarea 1. Mire. Cuando usted hace la tarea número 2, no es esta, sino que va para arriba. ¿Ok? Hasta llegar al 100%. Esta sería unidad 1. Estas serían las tareas de la unidad 2. Luego la homework 3 es las tareas de toda la unidad. O sea que cuando usted vaya haciendo, lo que va a ir creciendo es el histograma, ¿verdad? Esta barra de acá. Rojo, exacto. Uh-huh. Va a llegar hasta acá. Por hasta lo el 100%. Mínimo sería esto. Si llego aquí al 80, es como el mínimo. Ahí sería, ajá, como el panzazo. Ajá, ajá, okay. En el 80. Pero usted va a llegar al 100 porque usted la puede repetir, ¿verdad? La puede ir repitiendo a manera que lo vaya comprendiendo mejor, ¿verdad? Bien, también podemos... Esta es la unidad 1. Exacto. Ok. Uh-huh. Entonces, ahorita si hago la tarea 2, va a subir un poquito. Exacto. Ok, qué chido está esto. Sí, y ahí usted va a llegar hasta las 5, ¿verdad? Hasta la tarea 5 en esa misma, en ese mismo diagrama, ¿verdad? Rojo. Ya horizontal. Vertical. Ajá. Ya ajá, cuando pero entremos... si completo toda la línea horizontal que está allá, esta va a ir subiendo. Exactamente. Uh-huh. Ah, ok. Vaya. Luego, ahí arriba está una, la que vimos el día de hoy, la de discusión. Ah, sí. Ajá. Esa es actividades que se les postean para que ustedes en su tiempo libre practiquen. Estas no van calificadas, pero eso no quiere decir que no llevan una apreciación. O sea, ya en la auditoría usted aparece como que sí está participando, ¿verdad? Entonces. Estas que están aquí de topic. No, no. Acá arriba, vaya scroll up, arriba. No, la página. Uh-huh. Y mira usted que aquí dice todos los temas en la esquina. Sí. Yeah. Dele clic, clic en it. Y ahí están okay. Las dos actividades que he posteado. Esta fue la que hicimos hoy, la que espero ahí esta su respuesta. Otra no la he hecho. Ajá. Esta no las tengo que hacer yo en la clase. Esta la hice acá para que ustedes vean cómo se hacía. Ok. Pero esta ustedes la pueden hacer en su tiempo libre para practicar, ¿verdad? Ok, esta sí la hice yo hoy. Ok, ok. Sí. Y usted puede darle clic y ver las respuestas también de sus compañeros. Y usted puede interactuar con sus compañeros también. Les puede poner una respuesta también a ellos. Ok. Es parecido al foro, ¿verdad? Ajá, exactly. Uh-huh. It's like a chat or something. Uh-huh. Okay. Yo doy clases de contabilidad, pero usamos Moodle. Oh, Moodle, ok. Uh-huh. Entonces, allá se llama foro. Sí, ya. Y ahí usted lo puede hacer. Bien, ahí está su libro, su manual, ¿verdad? Donde dice Students Manual P3. Ajá. Yo este ya lo descargué. Ah, bueno, entonces sí. Ahí tiene todo lo que usted necesita, ¿verdad? Aquí en el manual usted va a encontrar links que lo llevan a otros ejercicios de sitios externos en donde usted puede practicar y expandir vocabulario, ¿verdad? O practicar las estructuras gramaticales que estamos estudiando. Okay. ¿Verdad? Ahorita, verdad que no lo llevamos tan como en orden, así como va, sino vamos quitando algunas. ¿Cómo no? Sí lo hemos llevado en orden, solo que un tema lo dejamos para el vocabulary practice, que fue el de los core values, ¿verdad? Pero normalmente vamos en orden. En orden. Sí. Ah, okay. Normalmente vamos en orden. Bueno, lo voy a revisar este fin de semana porque
sí lo quiero como entender bastante. Yes, it's important. Ya con eso creo que me pongo como al día. Okay. Para poder sí. Bueno, por el momento solo esas son mis dudas. Okay, no problem. Then I expect for your homeworks number, well, up to four, because today is the class number four, so you have to do four homeworks. Now you have number one, just two, three, and four left, right? Yes. Okay, there you are. Bueno. Mm-hmm. Yo las completo mañana y la voy a enviar. Okay, then see you Monday. And are you a father? Yes. Okay, then happy Father's Day. I thank you. I have two daughter. ¿Cómo se dice? Daughter. Uh-huh. So you have two daughters. Okay, then congratulations for your day tomorrow. And I hope you have a very good celebration there. Yes. Okay. Then see you Monday. Sure. Have a very good night. Okay.